Las películas de México en el Festival Internacional de Cine en la capital alemana, la Berlinal, logra mostrar una diversidad de miradas que reflejan al país, declaró en Berlín a Notimex el director general de IMCINE, Jorge Sánchez. El resto de películas que están en las diversas secciones, que van desde los cortometrajes, están presentes en la sección Generation, por ejemplo, así como las películas que tenemos en Forum y en Panorama, tienen una característica que es muy interesante y que es su diversidad. Son miradas muy diferentes y muy auténticas sobre el México de hoy, de tal forma que vamos a poder tener un abanico de miradas, de visiones sobre lo que está aconteciendo hoy en el país o lo que es su pasado reciente, como es el caso del museo. Así que yo creo que el espectador va a tener la oportunidad de ver ese México plural, diverso y dinámico. IMCINE se siente muy honrado de tener una película en la sección oficial de la competencia de la Berlinal. La película mexicana es Museo, con su director Alonso Ruiz Palacios, quien ya fue premiado con su ópera prima en el 2017, Güeros. La Berlinal se llevará a cabo hasta el domingo 25 de febrero. Presenta en su edición 68 un total de 400 largometrajes y cortometrajes de 79 países. Además, IMCINE tiene un stand en el European Film Market de la Berlinal, donde se compran derechos de películas, se cocinan coproducciones y acuerdos de cooperación cinematográfica. La presencia de México tiene el sentido de avanzar en la colocación del país en el cine internacional y, curiosamente, tiene el personaje de lucha libre El Santo como su imagen de la 68ª Berlinal. Con información e imágenes de Olga Borovio, corresponsal en Alemania, Notimex.